clave aparezca FUR representa a la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y el día de hoy les tengo un tema muy importante en todo el ámbito de la salud. Una de las más importantes técnicas de bioseguridad, que es el lavado de manos, la cual todos nosotros debemos ponerlo en práctica todos los días. El lavado de manos es muy importante en nuestro día a día, ya que nosotros, al momento de tocar superficies sólidas contaminadas, diversos gérmenes, los cuales a futuro pueden provocar enfermedades, se pueden adherir a todas nuestras manos. Por lo tanto, al momento de nosotros llevar algún alimento a la boca, o en el caso de los más pequeños en casa, llevar los juguetes o la mano simplemente a la boca, estos gérmenes pueden entrar a nuestro organismo y así provocar diversas enfermedades o diversas afecciones. Retiramos todas nuestras alhajas o joyas que estén en nuestras manos. Ahora sí que nuestras manos están libres. Podemos ingresarlas al lavadero. Abrimos el caño y dejamos remojar nuestras manos. Ahora, con la ayuda del jabón líquido o también puede ser el jabón en barra, ya frotamos palma con palma. Ahora nos toca palma con dorso, primero en la mano izquierda y luego en la mano derecha o viceversa. No nos olvidemos de los nudillos, debemos ir friccionando entrelazados porque es ahí donde los gérmenes se adhieren aún más. Ahora repetimos el mismo procedimiento pero solamente en el dedo pulgar, en ambas manos. Por último, para finalizar, logramos la limpieza de nuestras muñecas y así vamos a enjuagar nuestras manos. Una vez que nuestras manos ya estén enjuagadas con abundante agua, procedimos a sacar un pedazo de papel toalla y así secarlo. Con el mismo papel toalla cerramos la llave del caño y listo, nuestras manos ya están limpias. Muy bien chicos, entonces esto fue todo por hoy. Esperando de que hayan aprendido un montón con este tema que es muy importante para prevenir de esas enfermedades. Me despido, hasta la próxima.